Yeah. Okay. Hello, everyone. Uh, my name is uh, Sergio Aragon. Uh, we are here on the Esperanza Community Housing. Uh, today, we are going to have the Alebrije Workshop Paint. So you have here the Sample when the alebrije is And uh, here is without paint. Eh, hola a todos. Estamos en uh, Esperanza Community Housing. Vamos a tener un taller de alebrijes. Este es el ejemplo de cómo se queda terminado un alebrije. Y aquí tenemos el ejemplo del alebrije que está sin pintar y que vamos a empezar a trabajar ahora. Así que. Eh, si pueden tomar sus pinturas, los que están viendo el taller que van a tener sus figuras con ustedes, aquí les vamos a empezar a, a dar la muestra de cómo se empieza a pintar un alebrije. Si uh, you are ready, we're going to paint the alebrije. We are going to start from the legs and the, and the belly, uh, So that way we can uh, wait until uh, it uh, be dry. Ok, vamos a empezar por la parte de abajo, por las patas, para que cuando ya esté terminado, esta parte. Y ya va a estar seca cuando terminemos la parte de arriba. Empieza con el pincel más grueso. Escogen su color de fondo, que en este caso estoy escogiendo el color azul. You have to choose the, your color, the first color. And then we are going to use different colors, but uh, the base should be one color only. Okay? We're going to paint here the, the belly and the legs first. You have to check that uh, all the parts are pink, so. You can add uh, enough paint to, to continue the other part. yeah um, now the alebriges have no any meaning okay just the alebrije is a word that uh, the first one the first person that was uh, the family linares and the state of mexico they start working with a uh, papel maché and they uh, choose this uh, this uh, word because it says alebrije means uh, alegre in espanol or Star alegre that means the color the colors that we have are very very bright and uh, very happy colors so that uh, the meaning that this person is trying to give to the alebrijes los alebrijes uh, no tienen ningún significado uh, Solamente la persona que empezó a hacer los alebrijes en el Estado de México eh, le dio este nombre porque los colores que utilizaba eran muy alegres, por eso le puso alebrije, y como son animales que a veces tienen eh, mezclados dos, eh, dos animales, como un coyote con alas o con un búho con cara de serpiente, cosas así, por eso es que le puso alebrijes. Okay. Now we are finished the body. You have to let it dry, and then I will continue with the tail. Ya terminamos de pintar el el cuerpo. Ahora estamos empezando con la cola. Estas figuras están hechas de de madera de copal. Es la misma, es el mismo árbol de donde viene el o donde sacan el incienso. El incienso es la goma del árbol. These uh alebrijes are made from uh, copal. The same tree that the incense come from. The incense is the the resin or the gum of the tree. Okay, Let uh, it dry for a couple minutes and then we are going to make the second hand. Okay, vamos a dejarlos secar por unos minutos y después vamos a, a, a darle otra mano para que quede el color no quede transparente. Los que estén pintando jaguares, si van a poner colores amarillos o naranja, se sugiere que primero pongan el color blanco en el fondo para que el, el amarillo o el naranja sea un color más brillante. Uh, to the persons that uh, pick up the uh, jaguars, you have to put the first color is the white. i'm sorry, i forgot uh, to, to mention it before, but uh, you know, because the, the white is going to give uh, the, the brightest uh, yellow or orange y you have to make only one hand of this eh, white. Solamente tienen que darle una mano de color blanco y después ya se puede aplicar el, el amarillo o el naranja. O a las personas que o, quieran pintar su alebrije de naranja o amarillo, se sugiere que sea el color blanco primero. Okay. Ahora eh, continuamos con la, lo del copal. Nosotros utilizamos madera sustentable. Eh, la comunidad de Arrazola tiene un acuerdo con otras comunidades para poder eh, tener la madera y después las ramas que sobran del, del copal se replantan y después se hace un programa de reforestación y se eh, eh, reforesta con el, las, los árboles de copal que ya están listos para sembrar. Eh, we have, uh, we make this for sustainable wood. Uh, We have an agreement with another communities in Oaxaca that they bring the, the uh, branches that we need, and the small branches that we don't use we replant, and we uh, have uh, enough time uh, when the, the, the trees are ready for plant. We have the, the reforestation program, and we reforest the, 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 the uh, you know the mountains or the valley. Eh, son eh, eh, part of eh, without eh, trees. Ahora vamos a empezar a, a seguir con la segunda mano del, del color. Ahora el mío ya está seco. Vamos a lavar un poco el pincel. Siempre es importante dejarlo un poco de agua para que no se seque la pintura y, y se pueda volver a usar. Es muy importante to put the... Eh, brush on water so that way you cannot uh, be dry with the uh, paint and it's going to be uh, you can use again. Okay, we're going to start the same thing from the legs and then the belly and we're going to cover the parts very very carefully, vamos a estar uh, cubriendo todas las partes cuidadosamente para que quede el color uniforme ya que está pintado en la parte de abajo podemos apoyarnos en ponerlo para que sea más fácil pintar la parte de arriba when you finish the, the legs and the belly you can uh, put your uh, alebrije that way you can uh, paint faster. okay. Ahora the second hand for the tail, la segunda mano para la cola. y los vamos a dejar otra vez por un par de minutos para que seque, para poder empezar. La Decoracion. Okay, while we wait, uh, I'm going to explain how uh, the Alebrije is starring at Arasola, the town where I born. Uh, the first person that started working the alebrijes uh, was Manuel Jiménez, and he started uh, carving masks for El Día de los Muertos and uh, some sculptures for the churches. And then he started working uh, animals uh, for the 80s or the 70s, and then he was selling more and more pieces and people was interested to buy these kind of pieces but was not enough because he has a lot of uh, clients so another families start uh, working the alebrijes and then more people come to the town to buy the alebrijes and that's the reason that the 90% of the uh, town work on or live from the alebrijes So families some families work and carve the alebrijes and paint it but some others are sanding and other people bring the wood so when you are buying a alebrije you are not supporting only the artists, you are supporting a lot of uh, persons that are behind the, the alebrijes Okay el, los alebrijes eh, los empezó a tallar el señor Manuel Jiménez en la comunidad de Arrazola él empezó eh, trabajando máscaras para el Día de los Muertos y algunas eh, esculturas para las iglesias de las imágenes que tienen en las iglesias. Eh, él empezó a trabajar los animales y cada vez tuvieron más demanda, entonces más público empezó a llegar a la comunidad para eh, tratar de tener un alebrije. Entonces más familias empezaron a trabajar en los alebrijes y Ahora la comunidad es un 90% que vive de los alebrijes, no solamente tallando o pintando, hay familias que se dedican a lijar, hay otras comunidades que traen la madera, entonces lo que ustedes están haciendo cuando compran un alebrije es están apoyando al artista y están apoyando a otras familias de la comunidad y a otras comunidades que son las que traen las, uh, la madera el, el uh, 90% de la población es que se está dedicando ahora a hacer alebrijes, así que muchas gracias a los que compran estes, estas artesanías, ahora vamos a darle retoque acá a la figura, vamos a poner que quede bien cubierto todo y a uh, la parte que está la la pintura todavía húmeda, le pueden pasar el pincel seco para que ya vaya secando más rápido y quede listo para la decoración. Este ya está casi listo. Eh, les voy a mostrar algunos diseños para que ustedes puedan verlos, eh, como están hechos acá. Nos está apoyando para que se les acerquen un acercamiento a poner un armadillo para que vean las diferencias de del decorado, pueden hacer con triángulos, pueden hacer círculos, manchas. You can uh, pick up different uh, designs for uh your alebrije. You can see triangles, spots, circles, lines. So you can uh, paint uh, from different ways uh, your alebrije. And we have some cats right here, that we have flowers. Here's the cats with flowers. You can make different designs, okay? Because we are going to start to uh, decorate the alebrijes. Ahora vamos a empezar a decorar los alebrijes. Ustedes están viendo los diseños para que tengan idea de cómo lo pueden ir decorando. Voy a tratar de hacer diferentes eh, diseños en, en este lobo o coyote. Así que vamos a empezar con el, el pincel más delgado ahora, que esto va a ser suficiente para hacer la mayoría de los diseños. Ahora, si tienen su godete, su vamos a. Ok, we are going to start the decoration. So you have to have ready the the plate paint and then just a the small uh, pencil, okay? Then I'm going to just una make a, a light blue. Voy a hacer un azul más bajo con un poco de blanco y azul para empezar la decoración. Se pueden mezclar los colores y hacer colores más bajos o colores más intensos, dependiendo de qué color sea. You can make a different kind of uh, colors. You can use uh, soft colors or you can make bright colors. Like I'm adding um, white to the blue, so I can make a light blue to start the creation here. Okay, now oh, it's ready. We're going to start with um, this kind, like triangles. Okay, I'm going to make on the on the leg. Voy a empezar con triángulos en los en las patas. No sé si puede acercarse un poco. Siempre es importante apoyar el dedo. Así, es, en esa forma, pueden manejar más fácil el pincel. Así que tienen que apoyar. Yo, en este caso, estoy acostumbrado a usar el último dedo para apoyarme para que las líneas no salgan eh, chuecas. You can use uh, your finger to support uh, your hand so that way you can uh, make better uh, designs. Okay, and this case I make it first the triangle y then we put fill out all the, the with paint okay with the paint right here así pueden ir haciendo su triángulo poco a poco y apoyar el dedo siempre es bien importante para poder tener los diseños más eh, de mejor manera Ahí ya están quedando los triángulos. Ok, ahí ya quedaron los triángulos en la parte de la, de la pata. Ahora voy a hacer eh, unos eh, puntos en la otra pata. I'm going to make spots en la otra leg so that way you can see. If you decide to put some spots, it's with the tail of the brush, okay? Vamos a utilizar la, la, la parte de la cola del pincel para poder hacer los puntos. Voy a hacer unas líneas de tres puntos. I'm going make uh, the language tree uh, spots. Then another tree. Después otras tres para que vayan más o menos uniformes. Le pueden hacer más, ustedes pueden hacer cuatro cinco más puntos, los que ustedes decidan hacer. En este caso yo estoy eligiendo tres para avanzar un poco y ustedes tengan la idea de cómo se va haciendo la decoración. I'm just uh, putting three spots so that way I can go faster and show uh, another kind of decoration that you can make on your alebrije. Ok, ahora voy a, a. El siguiente paso: voy a tener que. Voy a hacer una, una flor. Eh, voy a hacer una flor grande y una flor chica para que ustedes vean cómo se van haciendo las flores. Ok, en este caso voy a hacer una flor de, de cuatro pétalos. Eh, voy a elegir un color que sea más brillante. Voy a utilizar amarillo. Entonces, como les he dicho antes, el amarillo se tiene que utilizar primero el blanco, ¿ok? Para que quede el color más brillante. Ok, I'm gonna make a flower, a yellow flower. So, you can, uh, you have to use first the white. So, that way you, your uh, yellow is going to be bright. And it's going to be better for the design okay i'm going to start with the cross to make the flower Okay, hacemos una cruz para empezar a hacer los pétalos de la flor después le voy a hacer como en forma de corazón en esta forma se va haciendo forma de corazón. Empezamos con el otro pétalo. Ok. Como les he dicho siempre, es bien importante apoyar el dedo para que la, los diseños vayan quedando mejor. Uh, you have to support your... Uh, Your hand and one finger so that way you can make a better design. Okay, now is the flower. I'm gonna put I'm gonna fill all the the spices that are blue. Um, after that, we uh, are going to add the, the yellow. okay? you can see i'm working on it. okay, si tienen alguna pregunta, aquí las es, es, señoras o señoritas técnicas me están diciendo que pueden uh, mandar unas preguntas si tienen alguna pregunta sobre los diseños y las podemos ir contestando eh, mientras que tenemos la transmisión. Recuerden que estamos en vivo acá en YouTube y en Facebook en Esperanza Housing, eh, Community Housing. Así que eh, estamos eh, haciendo los diseños para que vayan haciendo. Uh, para en este caso una flor que okay, vamos a dejar que se seque un poco para ir haciendo. voy a ir eh, llenando los detalles que no quedan un poco claros, acá unos huecos we are going to put more paint on the details that is you no know, feel a lot, at all so, okay los que decidieron poner triángulos o puntos pueden poner los triángulos en esta misma para que sea más o menos igual yo lo estoy haciendo diferente poniéndole puntos para que vayan haciendo diseños diferentes uh, if you choose to put uh, triangles or any figure that you, you decided You can put on the other leg so that way it can be it looks better. Like uh like these guys. You see, uh I'm making different designs so that way you can uh see how it works and you can make the uh not you have not to make the same design that I'm doing, just I'm doing samples. Yo solamente estoy haciendo ejemplos de lo que ustedes pueden hacer, así que no es necesario que vayan haciendo lo que. yo estoy haciendo. Ustedes pueden ir haciendo otros tipos de figura. Okay. Si tienen alguna pregunta o quieren hacer algún comentario, eh, recibimos eh, y lo podemos eh, le podemos responder o podemos eh, decirles el comentario que ustedes nos hayan hecho acá, por favor. Así que si se quieren comunicar a, a YouTube. Pregunta? Ajá. ¿A qué edad aprendió a pintar al Enrique y quién le enseñó? Ok, mientras que se seca esto, les vamos a ir explicando. El primero que empezó de mi familia fue mi hermano mayor, Ramiro Aragón. Eh, después siguió Antonio Aragón, mi hermano que es el tercero, el cuarto de nosotros. Entonces nosotros empezamos a la, muy chicos, a la edad como de 8 o 10 años, pero no empezamos tallando ni es, empezamos a ayudar como a lijar porque nos llamaba la atención los animales entonces eh, ya empezamos a lijar a hacer orejas o colas entonces eso fue como iniciamos no no se empieza después haciendo las figuras ya de una, de un momento a otro después empezamos a hacer diseños de las figuras después pintar un solo color pintar los detalles de las orejas y con los años fuimos avanzando avanzando y aprendiendo eh, cómo veíamos eh, el, el cómo los hacían los hermanos mayores pero nosotros cada quien tiene su estilo entonces porque usted a mí no me puede gustar lo que a mi hermano pintaba yo pintaba diferente entonces por eso cada quien tiene un estilo aunque trabajábamos juntos y las familias aunque trabajan juntos en la todos tienen un estilo diferente o sea, yo, nosotros conocemos al, a los, los estilos que las familias tienen porque ya sabemos cómo trabaja cada artesano. Entonces, por eso es que las figuras no, no todas salen igual. Siempre hay un detalle o algo que es diferente porque está hecho a mano. Ok. Uh, we start working at around 10 or 8 years old, but no working. We start like playing. Start. Uh, Sanding some pieces because you know we uh, we were kids, so we like the galebrige. So how we can uh, help uh, to my oldest brother that start working on it? So we start sanding or doing uh, the ears, the tails, and then start painting the first color. And then with years, we start carving and we making our own designs because uh, we have. Uh, the two oldest brothers start working on it one Ramiro start working with the biggest alebrijes and Antonio just work with the small one like this one so what different styles so uh, the families they have different styles they have different uh, styles of each member that works the alebrijes they can work together but all of them Have different styles. Ok. Así que es como se empezó con los alebrijes. Aquí estamos. Vamos a poner el amarillo ahora de fondo. Y ahorita continuamos con las preguntas o, lo, o los comentarios que tengamos que hacer de los alebrijes. Ahora vamos a poner amarillo. Para que así quede la flor, ya quede más, más brillosa o más uh, el color más intenso. Okay, we're going to put the yellow so that way you can go and and you can see that it's going to be brighter than if we only apply the yellow one. Okay. Okay. Esta pintura necesita un poco más de agua, así que si sienten que su pincel está como eh, forzándose al pintar, que no se desliza muy bien, pueden aplicar un poquito de agua y de esa forma va a poderse trabajar mejor. So if you feel that your brush is uh, not filling good the the spaces, you can add water to the paint because probably is uh, It has not enough uh, water, so just put water here. And it's gonna be faster and it's gonna be better for your design. Here are we working with the flower, applying the, the yellow. Que si hay algún barniz que se le tiene que poner para fijar la pintura, eh, sí, pueden eh, comprar. Eh, Marta Solís me dijo, sí, ok. Eh, en este caso, Marta, puedes eh, comprar un barniz que sea transparente y que sea para, para la pintura de agua para que la proteja. De todos modos, la pintura no se, si lo limpian cuidadosamente, no se va a, a quitar la pintura. Pero sí es mejor en este caso, como estás preguntando, de poner un barniz después de que ya lo termines va a tener mejor y lo vas a poder hasta lavar si tú quieres y si pones el, el barniz cuando ya tenga polvo lo pueden limpiar. Uh, Marta Solís is asking if they can put uh, some clear. Yeah, you can put a uh, gloss or semi-gloss clear on on your alebrijes after that you finish, so that way you can uh, wash it. O just clean it and it's not going be any problem with the paint. Ok. Así que si, lo, si le ponen el, el esmalte, no va a haber problema con que aunque se, se corra la pintura. Así que, y gracias que están preguntando. Así podemos ir eh, aclarando más dudas que tengan. Así que ahora estamos terminando la flor aquí con amarillos. Ustedes pueden ver ya es, más brilloso el amarillo porque si lo hubiéramos puesto en este caso voy a poner un ejemplo acá en este eh, es más transparente if you see if uh, with the white it's brighter than if you apply only the yellow one. okay I'm to remove now this part okay Voy a dejar que se seque un poco más para poder hacer el otro diseño. Eh, vamos a Su Hijo David Aragón me manda felicidades y saludos desde Guadalajara. <laughs> oh, gracias Rubén. Uh -huh. Rubén David porque se llama David Rubén pero Eso dice David. Gracias hijo. Muchas gracias. Eh, ahora eh, vamos a hacer una flor. De color verde, pero esta va a ser una flor pequeña. En lo que se seca esto todavía le faltan algunos detalles, pero voy a estar dejando que se sequen para que ustedes vayan teniendo opciones de decoración en el alebrije. Now I'm gonna make a, a small flower so that way you can have an idea of how uh, you can paint the alebrije. I'm gonna choose this, this green. I like this green because it's bright. Okay, vamos a hacer una una flor más pequeña, que es más rápido y esto se puede llenar una lebrija con muchas flores pequeñas. Vamos a hacer el, los pétalos, en este caso voy a hacer puntos, aquí otro punto. <coughs> <coughs> Perdón. <coughs> Ok. Vamos a poner otros eh, <coughs> puntos. Aquí. Ok. <coughs> Esta es una flor eh, pequeña. Así que. Eh, ¿Me podría pasar un poquito de agua, Yadira, por favor, que me estoy quedando sin combustible? <laughs> sí, por favor. Eh, me parece que ahí tenía yo. No, para. Perfect. Sí. la mochila. Me parece que ahí Disculpenme, pero <throat> necesito I'm sorry, but I need water. Drink water, and so now you can see the flower that we have here. A small flower, but it's not finished. We need to put another spot on the meal or the center. Eh, vamos a necesitar uh, poner otro punto en el medio para que ya quede bien la flor. Así que <coughs> vamos a esperar que se seque. <coughs> ok, <coughs> vamos a seguir con esto entonces. Eh, la flor amarilla ya está prácticamente seca. Le voy a poner un, un centro eh, color <coughs> rojo. Igual vamos a utilizar la, la, la cola del pincel para poner el centro. We are going to put the, the center of the flower. I want to use red. You have to make with the tail of the brush, okay? You have to put it right here. Now it's changing. Ahora está cambiando, vamos a estar poniendo los colores que vayan decidiendo. A mí me gustan siempre los colores un poco más fuertes, ustedes pueden usar colores pasteles o colores más suaves. I like the bright colors, but you can use uh, soft colors on your designs. Okay, we have no rules to use the colors here. No tenemos eh, reglas para utilizar los colores, eh, solamente los colores que ustedes gusten o que les gusten pueden ponerlos en, en sus diseños. Ahora voy a poner el centro de la flor pequeña. Le voy a poner un poco de color lila. Eh, voy a usar un poco de color lila para el centro de la, de la flor pequeña. Vamos a usar. Purple to use uh, on the small flower. Okay? okay. Here's the small flower. So, si me puedes enfocar ahí ya para que lo vean, estamos poniendo los puntos en las flores para que se luzcan más. En las pequeñas, ustedes pueden llenar un alebrije lleno de flores pequeñas y después poner puntos, como es en este caso del, del gato, y poner eh, algunas hojas con unas ramas y ya adornar su gato, su animal, su alebrije, con los diseños que ustedes quieran. Ok, ahí está. Me están diciendo que le enderece acá porque. <laughs> Okay, you can see the signs you can paint. Uh one like with a lot of flowers and you can make different designs. Okay? I'm just uh, making different designs here on this coyote uh, because uh for to give you the sample how the designs are. Okay. Okay, ahora vamos a ponerle un poco más de color a la flor. Voy a usar el mismo color rojo que se le puso en el centro para hacerle unas líneas en los pétalos para que no se vea tan triste. I'm going to use a red, some lines red on the, on the flower, on the yellow flower, so that way it can be better. Oh, it's going be better to see. Yeah. ¿De qué? De oh, yeso. Sí, lo puede hacer, pero va a ser más tardado y le va a dar una textura más uh, como si fuera mezcla. Pero si lo aplican bien, está bien. O puede usar diferentes eh, tipos de texturas. Se utiliza gesso, se utilizan. Nosotros utilizamos la esponja para dar textura a, a las figuras, pero sí hay muchas personas que están utilizando ahora el gesso. Ok, ahora vamos a. Continuar aquí con los diseños de la flor. Ahí está la flor. Ya tiene unas líneas eh, rojas en los pétalos para que resalte más. Ahí podemos ir viendo cómo ya va quedando los diseños de la flor. Okay. Ahora voy a poner un poco de blanco en... Con el verde para hacer otro tipo de diseño en la flor pequeña para que vean cómo es que se pueden ir mezclando los colores. En realidad, la, los colores no necesitan comprar muchos, eh, necesitan <coughs> aprender a mezclarlos, hacerlos más ligeros para que, <coughs> <coughs> perdón, vaya quedando mejor. Hmm, curiosa pregunta. <laughs> eh, no, no tienen una representación, en realidad, una alebrije no tiene ningún significado. Eh, ahorita están eh, haciendo eh, mucho marketing para poder vender más y le sacan eh, historias que a veces no son ciertas. En este caso, les voy a comentar la, lo que pasó: como. Eh, en la, en la película de Coco, eh, nosotros en, en la Sierra Norte o en el estado de Oaxaca, más que nada, hay muchos lugares donde se creía que cuando nacías estabas enlazado a un animal, entonces ese era tu tona y tenías que tenían que cuidarlo al animal que nacía cuando tú nacías, entonces eh, ese animal era tu, tu digamos que estaba enlazado contigo. Después que ya ibas creciendo a los pocos días, te iba separando de tu animal hasta que ya estabas eh, un poco más grande, ya no, ya, no, ya no estaban unidos, digamos, pero no es en realidad, ahorita lo están haciendo más por marketing que por en realidad que tenga un significado, okay. así que tú a tu alebrije le puedes poner nombre o, o lo que se, se te dé la gana ponerle, ok, uh, I was telling the... Well, the question that was if uh, they have some meaning on the alebrijes, they have no meanings. Now they are working or they are using more uh, marketing things to do the alebrijes, like you know, that you can buy more. Or um, some people are saying that is a uh, you have your alebrije, and that's not uh, true. Uh, the thing is, uh, start with the movie Coco because uh, in Oaxaca we have. Too many uh, towns that they believe when you burn, you were, uh, what's the word, joined with an animal? You were joined with an animal, and then uh, a couple uh, or a couple weeks later, you will separating from your animal. But this animal burned on the same day that you burned. So your family have to take care of the animal when uh, it was born. If something happened to the animal, Suppose that it's happened to you, so that's the reason that they take care of the animal and they call Tona. Uh, y es lo que quisieron hacer en el coco. They want to make the same thing on a uh, movie Coco that uh, playing like this is history but in different uh, way. Okay, entonces para que vayan teniendo los que tengan más preguntas, por favor, que nos las manden. Aquí están ya los diseños que estamos haciendo. Ahora voy a hacer este, un diseño diferente en la parte de, de la costilla. Uh, I'm to make a different design on the rib, so that way you can uh, uh, have more options how to decorate your alebrije. Entonces van a tener más uh, opciones para, para saber cómo se decorar su alebrije. Okay, vamos a usar este color lila para que se lleva bien con el azul. Así que vamos. Perdón, pero nosotros tenemos la, la, la costumbre de chupar el pincel cuando vamos a empezar a pintar porque se pone más no sé, las cebras no se van. Okay. We have uh, Ok, I'm a make one line only. Okay. If you can uh, make it better, you can uh, put two or three times. So that way you can make better line. que voy a hacer dos. Ya está la línea. Ahora vamos a hacer diseños. Uh, nosotros le llamamos grecas a este diseño, que es como si fuera una Parte de una flama de un. Okay. Esta nosotros le llamamos la greca. We call greca to this design. You can make it's like triangle, but it moves to the other, to one side. You can make two different sides. If you want, you want, you can make to this side or the other side. There's no way that. no no reglas, like, I told you before, no rule to para you can make the other one uh, to the other side, okay? Entonces no hay reglas, la pueden hacer para la al sentido contrario, okay? Aquí voy a, a ponerles el ejemplo cómo se empieza otra, porque ahorita ya la había llenado, okay? A ah, Gambito, que también le manda felicidades, va orgulloso. ¿Quién? Y nos está ayudando a contestar algunas preguntas también. De la gente. Está, está pregunta ¿Quién, perdón? De... Dicen no a Gambito, pero no sé quién será. Ah. Es, le mandan felicidades a usted, que están orgullosos de usted. están contestando preguntas. Oh, muchas gracias. <laughs> ok, entonces es? están viendo el diseño. Así se, así se empieza, porque el otro ya lo había llenado. Después tienen la opción de llenarlo para poderlo, o hay muchas personas que lo dejan así, en esa forma nada más, no lo llenan la pintura. On this case, I start the design like this, on the middle, but uh, some persons just uh, left like it is now, without uh, fill the design with the paint. Así que pueden tener esas dos opciones. You have these two options to paint or fill. The design o just leave like it is. Ok, en este caso yo lo estoy llenando para que vean cómo se va haciendo. Así que voy a seguir con esto. No, la pintura, algunas eh, vienen cuando las compras normalmente vienen bien. Ok, las, las pinturas ya vienen con. Listas para pintar. Si sienten que están, el, el pincel se atora y no se desliza bien, le pueden agregar un poco de agua, pero vayan haciéndolo con cuidado. Yo siempre le pongo con la cola del pincel dos, tres gotas y ya con eso en, en, el, en el godete, ahí lo pueden ir mezclando y ya van a tenerla, porque también si se pasa de agua, se va a escurrir. Okay, así que tengan cuidado con eso. Uh, you can add water to your paint. In your uh, paint uh, plate, but you have to put just a little water because if you put a lot of water, it's gonna uh, run. Uh, the, your, your paint is gonna run uh, to the other side. So that way you can. Uh, I'm sorry for that, but I'm a little confusing because I'm doing it in Spanish and English and I cannot, sometimes I cannot translate it on my head. It, Así que ahí están los diseños. Yo le voy a poner otro más. Yo creo que alcanza para dos más este espacio. Así que voy a seguir. No, um, sí, pero no sé por qué ellos se ponen como. <laughs> no sé quién de ellos es, así que. Ok, ahí estoy haciendo otro. Me va a alcanzar para otro más. I'm doing this uh, third time. I'm gonna, I have a space for the fourth one. So I'm gonna make another one. Ok, ahí ya le puse cuatro. We have four now. I'm gonna fill the space that is uh, with blue. Okay. Okay. Tenemos el design here. Ok, ahora voy a, a, a brincar a la flor pequeña para hacerle algún diseño para que ustedes puedan ir viendo cómo se le pueden ir haciendo diseños acá. En este caso, voy a hacer como unos espirales uh, para que puedan eh, este, ver cómo se va adornando el alebrije. I'm gonna make a uh, designs on this uh, small flower with the green that I put a uh, white. Okay. Estoy haciendo el diseño. Es como una S. Este diseño, this design is like an S, and you can put on the middle of the uh, spaces that you have on your flower. Lo ir haciendo. Voy a hacer uno más grande y otro más pequeño. Voy a hacerlos en, en sentido contrario. Ahora lo voy a hacer en este otro sentido para que sea... Ok, ahí tenemos el otro diseño. Lo pueden hacer más despacio. Lo que pasa es que ya nosotros estamos acostumbrados a hacerlo un poco más rápido. Tómense su tiempo. Siempre es importante apoyar el dedo. El dedo es muy importante para que no, no tiemble la mano y puedan eh, controlar eh, la pintura. As it's very important to, to support your finger, so that way your uh, your hand is not going to be shaking, and you can take control of your brush. Okay, that's important, very important. Ahora voy a hacer un diseño más chico para que se vea nada más solo una línea. Entonces, una va a lucir más que la otra. En este caso, estoy haciendo. unos diseños para que adornen sí sobre el alebrije para que no pueda o si está en un espacio que está reducido y tienen su mano aquí pueden apoyarse sobre sus propias manos if you have no space on, on your alebrije of you are uh, working on it if you have not the way to support your finger you have to support your finger on your own hand so that way you can make like this when if You have eh, IVs wet on the other side. Si está fresco en el otro lado, ustedes pueden uh, apoyar sus dedos en su propia mano y así controlar el, 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 el diseño para el pincel para que salgan mejor los diseños. Ahí ya vamos con otro diseño. Okay. ahora voy a continuar con el, con el diseño de las grecas acá para que eh, puedan ir eh, viendo cómo. Se le va normalmente, voy a poner un poco de color rosa. Voy a poner rosa, que está seco, entonces no vamos a usar rosa. Lo vamos a hacer aquí. Voy a poner un poco de blanco. Les estaba diciendo antes, los colores se pueden hacer, ¿no? hay colores que tenemos base, en el, lo importante es siempre tener blanco y negro, que son los colores y ya los demás se pueden ir mezclando, los colores verde oscuro con el color se puede hacer un verde más bajo, o con blanco, con un verde más intenso también. Ok, aquí voy a poner unos unos puntos en medio de, de las grecas para que no se vean tan simples I'm gonna put an spot in the middle of the grecas so that way eh, it's gonna be a better design OK? va a ser un mejor diseño si le ponemos unos puntos acá okay. Okay. ahí están quedando los diseños ya más para que luzcan un poco mejor pregunta maría padrón si te puede usar acuarela Perdón, eh, voy a tomar un poco de agua y ya le contesto la pregunta. Uh -huh. Estamos sudando ya aquí. Ok, María Padrón, eh, sí se pueden usar acuarelas. Eh, es un poco más delicado para manejarlo, pero sí se pueden usar acuarelas. El, ahí sí se le sugeriría que después de que la pintara, eh, le pusiera el esmalte para que no, no se eche la acuarela, si le cae una gota de agua se va a deshacer el diseño, así que puede usar la acuarela y puede, este, lo que sí va a ser necesario, ponerle esmalte. Y ya le dije, el, aquí hay semigloss o, o gloss, que el semigloss no le queda tan brillante y el gloss es para que le quede más brillante, así que puede utilizar el que, al estilo que usted prefiera, si la prefiere brillante, puede ser el, el gloss. or el semigloss si es que necesita que no brille tanto. Okay? Uh, they were asking me if they can uh, use uh, watercolors. Yeah, you can use watercolors, but the thing that you if you if you paint with watercolors, you have to put uh, the um, uh, the clear and in this case you can use uh, gloss or semi-gloss, but it's necessary to put it. Cuando usas agua, ¿ok? En este caso, el pintura you es mejor, porque puede uh ser más, ¿cómo say Durable, durable. Ya, puede ser más durable, ¿ok? Estamos con los diseños. Vamos a seguir acá con con el triángulo, porque se ve también un poco más eh, muy sencillo los triángulos que empezamos en primero en la pata de enfrente. Ahora vamos a aplicar otro color. Y el que eh. le estaba mandando saludos es Edson. Este. Oh, Edson, ya. Yeah. Gracias, hijo. Dice, también hay dos preguntas, María Padrón. Uh, ¿Cómo se llama la pintura que usted está usando? Esta pintura es eh, una pintura que se la venden en Michaels le estamos haciendo promoción aquí a la tienda es donde la agarramos es muy barata y es muy buena porque estuvimos eh, usando o, o probando con diferentes pinturas cuando empezamos los talleres algunos de ustedes estuvieron en los talleres que estuvimos aquí en el patio del de, mercado eh, estuvimos haciendo pruebas para que sea similar a la que usamos allá en México eh, esta se llama multi surface eh, paint Ajá, y entonces es para arte eh, así que la pueden encontrar ahí en Michaels, es muy, es muy barata. No, no quise traer los colores que tengo de México porque eh, es, quiero utilizar la misma pintura que están utilizando ustedes, solamente los traigo en estos pequeños porque yo compro los botes grandes. Entonces, para no traer toda bot, la botella grande, traje en estos pequeños. Uh, they are asking me what kind of paint it is. It is uh, the one that we, you can uh, get on Michaels. It's a uh, multi-surface uh, paint. Uh, For art, okay, uh, that one is uh, a lot, uh, around one dollar. The, the small bottle, so you can get that there. And they have really good colors. Uh, I'm using now the same that you are using. We we told Jadira that uh, told you that it's uh, the multi-surface paints that is from Michaels. So I'm using the same paint that you have, okay. Ya, yeah, es fall card y es es de agua, es acrílico. Ok, vamos a seguir aquí con los diseños. Entonces, ahora este, como tengo el color azul más bajo y el color uh, azul medio que le llamamos nosotros, voy a utilizar un azul más uh, oscuro para que pueda ponerle alrededor de los triángulos y se vean mejor. Y así ya los voy uniendo. Ok, aquí les voy. Eh, dando el ejemplo I'm gonna use a dark blue on the bottom of the of the triangles and I'm gonna be union eh, the the triangles okay now. Ahí está el, el, el primer triángulo que estamos terminando. Voy a hacer la, la punta, la voy a hacer más eh, larga para que eh, vaya topando junto casi con el otro. I'm going to make the side longer so that way they can be touching each other, the triángulos. Para que se vayan juntando los triángulos y se vayan tocando. Ahí está. Ahora voy a seguir con el otro. Okay. Ahí lo están acercando un poco más. Así para que vayan viendo. Ahí voy viendo. Okay. Ahí se van llenando los triángulos. Pueden utilizar diferentes eh, cosas para hacer los diseños. Por ejemplo, para hacer los puntos, pueden utilizar palillos. Eh, si van a hacer este, puntos pequeños, aquí tengo un palillo. Pueden ir usando pues, este tipo de material. Hay muchas cosas. Pueden usar, utilizar esponja que si tienen en la casa, o a veces están con un pedazo de tela para ir dando diferentes tonos a la pintura. Pero eso ya es un poco más complicado, así que estamos haciendo lo básico. Ok, you can use different things that you have at home, like. Um, ¿Cómo se dice? ¿Palillo? ¿Perdón? Ah, ya, yeah, the topics, uh, you can uh, that you have at home, you can use this to put the small spots on the body of the alebrije. Y ahí tenemos el, el diseño, ya va. Terminando, ya vamos avanzando. Victoria Mercedes quiere saber dónde se consiguen los alebrijes para pintarlos. Eh, si, si necesitan alebrijes, eh, ahorita un poco más tarde, le voy a ver si pueden ponerlo en, en la pantalla, les voy a dar mi número de teléfono, mi correo electrónico y me pueden este, eh, llamar. Bueno, llamarme casi no contesto porque siempre tengo un trabajo de tiempo completo que... No puedo contestar el teléfono, pero puede mandar un mensaje de texto o me pueden mandar un correo electrónico. If somebody there uh, needs Alebrijes without paint, uh, you can contact me. I'm going to give uh, my phone number and my email address. On the phone, I usually don't pick up the phone because I have a full-time job and I cannot pick up the phone there. But you can text me or email me, okay? Así que, el, if you are interested, uh, we have Alebrijes. Uh, a Without paint. Así que si nos contactan, ahí ya quedó la, el diseño. Creo que. Eh, ¿Cuánto tiempo llevamos? Porque se me hace que no lo voy a terminar. El diseño. Sí, ¿verdad? Porque sí, ya avanzó bastante el tiempo. Sí, pero me faltan las orejas, me faltan las uñas, me faltan. ¿Ah, oh, sí? Ok. Ahí está, vamos a continuar con otros diseños, ok? Ahora vamos a hacer, bueno, le voy a hacer el mismo diseño de las grecas en el otro lado de las costillas para que sea uniforme. Ok, we are going to make the same design on the other side of the uh, ribs so that way it can be similar, ok? Es importante ver para dónde va el diseño para que vaya igual que el otro. En este caso yo se lo hice hacia, eh, con el pico hacia la cola. It's important to check the design that you have on the other side so that way you can make same design eh, with the same eh, way that you make on the on the other one on the on the first one, okay? Esta costilla está más chica, pero vamos a hacer que quepan cuatro, okay? We have a small here. I'm gonna uh, make four. Esperemos que después también eh, suban sus, las fotos de sus alebrijes, el, el video va a estar permanente en la página, ¿verdad? Ok, ya el, el video va a estar permanente en la página, so pueden subir las fotos de sus alebrijes. You can eh, eh, upload your uh, pictures of your alebrije on the video that we are having now on, on YouTube and Facebook, so that way we can see. Uh, how do you make your alebrie? I'm sure that you are doing a good work. Estamos seguros de que están haciendo un buen trabajo, así que vamos a terminando, porque solamente tenemos una hora ya para terminar esto, así que me voy a apurar un poco más. Ok, ahí ya hice el diseño de la otra lado de la costilla. Y siempre es importante que cierren sus pinturas. Eh, yo les sugeriría que vayan eligiendo sus colores y los vayan poniendo acá. En este caso, yo lo estoy agarrando porque, eh, como estoy haciendo diferentes tipos de diseño, no estoy usando los mismos colores, ¿OK? Uh, I'm suggesting that you uh, have to close your uh, paints when you are not using, because uh, it's going to be dry and you can't use anymore, ¿OK? Así que, ciérrenlas para que no se resequen y las puedan usar todo el tiempo. Uh, y le pueden agregar agua después cuando ya no las usen, si dejan varios días para que se mantengan un poco más eh, que no se vayan secando. You can add water. Uh, if you are not painting very often, you can add water so that way you can use uh, later. Ok, make this sign here. I'm going to put the spots with uh, pink. Estamos haciendo los puntos rosas también. Los pinceles también siempre es necesario dejarlos en el agua. Este ya no lo estamos usando, así que lo vamos a, a limpiar y lo vamos a poner. If you are not using your uh, brushes, you can take without the, the water, without the water, and put it here. So that way you can use later all the, 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 the materials that we have. You can use later. On that one weekend, it's very easy to wash if you don't let uh, dry. Cuando ya tengan su godete, que ya no lo usen, es muy fácil de limpiarlo, no lo dejen que se seque tanto porque se pone más difícil. Así que cuando terminen, limpian su godete para que no se les vaya a pegar la pintura y sea más difícil de, de lavarlo después. ¿Okay? En lo que se están secando esto, les voy dando explicaciones de lo que me voy acordando. ¿Okay? Uh, ahora vamos a. <coughs> Hacer un diseño aquí en las piernas. Ok, vamos a hacer un diseño en las piernas. En este caso voy a elegir una. Eh, vamos a usar un. Vamos a hacer una. Un, como más o menos como si fuera una estrella, es como un, uh, una estrella, más o menos, de cuatro picos. Así que voy a ponerle, voy a usar el color azul intenso para que sea invertido a lo que hicimos aquí con el triángulo. Primero voy a poner el azul intenso y después voy a poner el azul eh, más bajo para que resalte. Ok. Vamos poniendo aquí el azul. En este caso también, igual que la, que la, que la flor, vamos a hacer un, una cruz. Pero uno va a ser más largo que el otro para que nos quede más... Eh, ok. Ahí si ¿sí ven, este va a ser más largo. Ok. Así. Vamos a... Aquí lo vamos a hacer. Pues lo dejamos a la mitad, no dejamos que se vaya hasta el fondo. Y aquí vamos a hacer esto. Ahí vamos haciendo los picos ya. We are making like a star, so we start with the lines and we are using small lines to make the design, okay? Aquí están las líneas cortas, que vayan haciendo su diseño. Ahí ya quedó una parte. Vamos con la otra parte entonces ahora. Ustedes lo pueden hacer con calma porque ahorita nosotros estamos eh, cortos en el tiempo casi y me estoy apurando un poco más. You can make it uh, more... Uh, Slow, so that way you can make a better design. I'm, I'm doing fast because we are short on the time now. ¿Cuál es el más grande de viejo que ha pintado? Uh, fue una jirafa. ¿Qué tan grande fue? Eh, la primera, bueno, la jirafa que estaba, estaba de, de la, del piso a esta altura. Eh, fue para una amiga que es con la que pintaba antes con Rocío Ramírez allá es el alebrije más grande que he pintado y a ella le gustaba cómo le la pintaba con la esponja entonces esa la, la pinté con la esponja y después hice el diseño así que creo que creo que todavía la tienen porque la utilizan para la promoción de su tienda que tiene ahí la ponen en la parte de la puerta uh, she was asking me what is the, alebrije, the biggest alebrije that I paint it was a giraffe for one of my friends uh, Rocío Ramírez That now she has, I think, for the promotion on uh, her, her store on on the Arasola town. Okay. Voy a empezar a llenar la estrella para que ya vaya quedando más. Okay. Ahí ya va quedando. Llenando los espacios, aquí vamos a. Ahí está, ya lo está lleno al diseño. Ahora nada más vamos a dejarlo que se seque. Okay. ahora vamos a voy a empezar a hacer un poco de diseños en la, en la cola en este caso le voy a hacer unas líneas también del color oscuro y después le voy a hacer unas líneas del color blanco para que simular como que fuera un poco de pelo I'm gonna make uh, some lines on the tail it's gonna simulate that it's uh, hair so let's start with the blue uh, Uh, dark blue. Ahí están, Nos estoy haciendo en la forma que va la cola para que simule que es que es, que es pelo. I'm doing, doing the same way that the tail is, so it can simulate that it's hair. Ahí estamos, haciendo el diseño. 1, 2, 3, 4, 5. OK, hice 5 de este lado, así que vamos a tener que hacer 5 de este lado para que se vea uniforme cuando veas tu alebrije de un lado o del otro. I made 5 on this side. I'm going to make 5 on the other side, so that way when you see your alebrije, you can see uh, that it's similar to the other side, Okay. Ahí está. Así que vamos a hacer cinco líneas del otro lado entonces. Gonna make the same five lines on the other side. Y así que por favor, si nos pueden mandar fotos de sus alebrijes cuando estén terminados, se los vamos a agradecer para ver cómo están terminados. Ahí está. Ahí están las cinco líneas también de este lado. Siempre es importante lavar el pincel para que no se reseque la pintura y sea fácil de, de, eh, de trabajar. It's important to wash your brush. You see this side, we have the same lines on the other side. Ahora voy a poner otras líneas del azul más bajo para que vaya se vea un poco más llamativo la cola. Así que vamos a poner azul. ¿Quién ¿Sí confirmar el electrónico para ponerlo en pantalla? Si sí, es eh, eh, l -A n k de kilo e r s número 3 @yahoo.com. Okay, claro. El teléfono es el área 818 738 6163 y 63 6163 y mi nombre es completo es Sergio Aragón. Ok, Le voy a poner un poquito de agua este azul que ya se estaba secando. water here to the blue that we have was drying. Le vamos a hacer unas líneas eh, igual a las al azul oscuro para que luzca un poco más Okay, we're to make another lines with the light uh, blue on the on both sides Okay. Ok, ahí vamos terminando ya esta cola. Ok, la cola ahora tiene dos diferentes tonos de azul y se ve más llamativo. Así que eh, pueden ir combinando los colores que ustedes vayan eh, escogiendo o eligiendo para hacer sus diseños. Ya yeah, you can use any colors that you decided on your alebrijes uh, design so that way it can be better if you put more, more colors of course that is to be uh, uh, more uh, beautiful se va a ver mejor se va a ver más bonito si le ponen más colores este caso ya le estoy poniendo la cola para que vean cómo quedó ya ahora la cola con los dos colores so yeah, you can see how the tail is with two colors that looks better okay vamos a continuar acá un poco más de diseños acá voy a empezar a, a llenar la, la estrella de este otro lado para que me dé tiempo más o menos terminarlo y mostrarle cómo se hacen los ojos los bigotes eh, la boca, las narices y ya vamos avanzando así que lo voy a hacer un poco rápido para que nos dé tiempo dar esa parte de, del taller, cómo se hacen los ojos y las y las... Uh, los bigotes las orejas y ¿Cuánto tiempo le tengo que este? bueno este coyote lo pintó son de mi, mi familia pero más o menos ya con la práctica puede pintar uno y medio o dos al día pintarlos okay? it, it takes like one day or you can paint two or uh, one and a half of this kind of uh, paint uh, y ahora les voy a explicar un poco del proceso también. Acá tenemos uno que está, eh, cómo se empieza a tallar. Está marcado, primero se marca la figura, después uh, se le va dando la forma hasta que ya quedan listos y cuando ya se elijan, como ustedes ya los tienen lijados listos para pintar. Eh, el proceso para hacer un alebrije, que es importante, se me estaba pasando, es, se hacen... Eh, más o menos se trabaja como una semana o dos solo tallando porque la madera se trabaja cuando está húmeda entonces hay que dejarlo que se seque al sol porque la madera empieza a abrir eh, un poco, entonces cuando ya está bien seca termina de abrirse toda la madera lo que es y después de eso ya se lija y se pinta, o sea que es un proceso largo para hacer un alebrije el alebrije no lo puede hacer hoy y mañana ya lo va a estar pintando es un eh, proceso largo. Se talla primero por una o dos semanas, dependiendo de los animales que quieran. Y después ya se ponen a secar, se elijan y se pintan. Es de, la pintura es la última fase del la okay Ok. Very important eh, to explain, and this is the way that we can start carve. We just mark the animal first, and then we sand, and the last part of the process is paint. Ok. And uh, it's a long process because we start work uh, only carve uh, the animals for one or two weeks. It depends one animals that you decided to carve. Uh, then, when you finish the carving, you start sanding the animals, and the last part is the paint. So, it's a long process to to get an alebrije. You cannot carve today and paint it tomorrow because it's not dry. Right. Okay. That's a very important thing that uh, I had in comment before, so when i make the design here so that we can go faster. Si no, teníamos una, teníamos este figuras en Etsy, pero como salimos a vender a ferias, eh, eh, una vez se nos se nos vendió la misma figura en el mismo día, entonces decidimos, como en, en la página web o en el, los sitios web donde se venden los alebrijes, eh, te, ya ves que te califican por estrellas, entonces decidimos mejor dejar de vender en la web porque podíamos tener mala reputación. Pero sí vendemos, en los, los tengo a domicilio, me pueden contactar ahí si quieren también un alebrije pintado o si quieren, yo les aviso cuando... Mi familia me envía los diseños de ellos que tienen allá o los que yo tengo acá y podemos les podemos vender, les puedo mandar fotos por el teléfono o por el correo electrónico y ustedes ya deciden si quieren alguno de los alebrijes que tenemos. If you want to buy an alebrije, you can contact me to the phone number or the email address, so that way I can send pictures. If you want to buy some uh, alebrijes, if I have some at home, I can send pictures and you can buy it. Okay? Gracias, gracias por preguntar. Thank you for. Gracias mi, disculpa me haber estado preguntando. Mhm. Uh -huh. Es great, que está muy, muy lindo el taller. ¿Es que con mucho y ¿Es que si está mencionado como que ilustra las piezas finalizadas, porque él lo mostró como del color. Yeah, in this case, because this is different kind of paint. This is from Mexico. Uh, Nancy, what's the, Nancy is asking why this is different. This is another kind of paint that is from Mexico, so that it uh, looks brighter than this one. But uh, if you add the, the clear, it's going to be similar to this one when you finish. Okay? But this is for the kind of pain. It's not. No, they they don't add any uh, any uh, clear, okay. And thank you, thank you so much for uh, inviting us here in uh, Esperanza Community Housing. Thank you, thank you so much. I think it's like the fifth year. Yeah, that the fifth year that we we are working and. I'm happy that people love the alebrijes. Estoy contento de que les gusten los alebrijes. Es el quinto año que estamos teniendo. Ayer ahora es virtual, pero igual lo estamos teniendo. Así que muchas gracias. Gracias por invitarnos. El tipo de pintura que, que México? No, porque me parece, me parece que el, el tipo de pintura este eh, incluso lo estaban eh, eh, ya, ya es mejor porque antes tenía un poco más de plomo, por eso es que no la querían usar más, pero ahora ya la están haciendo más ligera, eh, ya no tiene plomo, así que ya se está utilizando otra vez para los alebrijes. porque los utilizábamos era para pintar casas. de paint that we used before, they, have, uh, they uh, we're no permit now, It, they, they permit to, to paint with this kind of paint porque usamos la primera pintura que usamos para pintar alebrijas era la misma para pintar casas, pero ahora estamos usando pintura para arte. Ahora ya no estamos utilizando cualquier pintura porque empezamos ut utilizando la pintura que se usaba para pintar casas, entonces era diferente. Ahora vamos a continuar acá con el coyote. Le voy a hacer la estrella de este otro lado. Vamos llenando este color oscuro del azul es un poco más rebelde de es un poco más complicado de manejar pero en, en el color medio que lo estamos usando de base eh, ya no es tan tan complicado this uh, dark blue is uh, harder to work because uh, it's very very <coughs> light <coughs> Perdón. Sí, claro que ya vi la película porque vienen los alebrijes, así que no me la podía perder. Eh, y los alebrijes que salieron ahí son alebrijes que son tradicionales, como los puercoespines, que son los que se empezaron a manejar en el principio, eh, cuando le se empezaron a fabricar los alebrijes, salen muchos alebrijes que son tradicionales o que son un clásico, digamos, de los pueblos, que son los, eh, los puercoespines, eh, los que sale vendiendo precisamente el muchachito ahí cuando tiene, todos son jirafas, ah, gatos, eh, entonces son figuras que realmente sí tomaron en cuenta eh, cuando hicieron la película, entonces sí, me gustó también, sí, muchas gracias por preguntar. Uh, somebody asked about the Coco movie, uh, about the pieces that appears there. Uh, some of the pieces, like the porcupines, are like classics because these are one of the pieces that everybody started uh, working when uh, start the alebrijes, uh, when it was the boom of the alebrijes. Okay. So now we have the coyote. Vamos a seguir contestando preguntas y tratando de terminar acá el alebrije ahora voy a poner un poco de puntos para ir eh, llenando la pieza para ir pasándome ya las orejas y lo que son los ojos para que las uñas para que ya vayan quedando eh, más o menos así que voy a llenar un poco de puntos voy a utilizar un poco la cola del pincel para que sea el mismo material que ustedes tienen i'm going use the tail of the brush to make some spots on the body, uh, so that way I, I I'm using the same uh, kind of material that you have. And I'm not to use something that you have you have not. Okay, okay vamos a ponerle uh, puntos más bajos y ahorita le vamos a poner también puntos más oscuros para que vayan luciendo. Esto se le puede poner en cualquier forma, no, no, no hay una regla. Ahorita está. Eh, se están utilizando ya la, la mayoría los pinta con jeringa. Eh, pero es más rápido para hacer los diseños como los de los gatos. Estos normalmente se hacen con jeringa. Estos puntos muy finos que se ven ahora los están haciendo con jeringa. Es una técnica para hacerlo más rápido, pero tienes que ser. Eh, muy rápido, le mando saludos a mi sobrina Diana, que es una especialista en usar la jeringa, así que, estos es sí. diseños, sí, con jeringa. Ah, eh, uh, I was, ¿cómo, cómo se dice? Seringe? Okay, Ok, um, I was explaining that uh, these small spots are made with the syringe, and... Is faster, but you have to be a uh, very, very specialist to use that one to make that kind of a spot. You see, very, very delicate, and it's you have to make it very fast. It's, it's hard to do it, so it's better to do with the pencil for me. <laughs> okay. Continue here. I put the spots. That's not any rule you can put anywhere. Now it's looking looking better. I ya va quedando el diseño. Esto eh cuando pintábamos máscaras bueno mi hermano Ariel que pintaba máscaras y él ponía este tipo de puntos y la gente decía que si nos inspirábamos en la noche porque ahorita cuando le pongan los puntos oscuros se van a ver como si fuera en, en, como si estuviera viendo el cielo eh, when well, when my my brother my oldest brother Ariel that was uh, one of the my brothers that paint they start painting with the sponge Uh, they make uh, this kind of design on the mask that he paints, and people uh, says if we uh, uh, take care of the sky because it looks similar. When I put the dark uh, blue, it wanna looks like the sky. I'm start to put the, the the light blue. Okay, así que vamos a seguir para para tratar de vamos a terminar a, a la hora que es conveniente y y ya este puedan ver cómo se pueden hacer los ojos, la boca, las orejas y los bigotes. A los que les puedan poner bigotes, claro. Ahí están. Estamos poniendo. Ahí ya le puse el cuerpo lleno de puntos azules para que vayan viendo cómo va quedando. Lo vamos a dejar un, un momentito que se seque para poder poner el, el azul más oscuro y ya lo voy a ir diluyendo mientras. Así que si tienen unas preguntas ahorita se las puedo contestar para ir avanzando. Sí. Así que ojalá ahí eh, nos estén viendo algunos artesanos de la comunidad ahí. Les mando saludos a todas las familias de artesanos de la comunidad de San Antonio Arrazola, a los de San Martín Tilcajete también, que son uh, de Ocotlán, de Tabiche, todas las personas que hacen este tipo de, de figuras. Así que eh, saludos para ellos y eh, ojalá que, que esta pandemia pase rápido para poder tener ventas. Así que ánimo a los artesanos para que... Eh, eh, podamos seguir vendiendo nuestras figuras. Saludos a todos, a todos, no quiero mencionar familias porque me puede faltar alguna y se van a poner celosos, ¿ok? I want to say hi to all the artisans that are from Oaxaca, eh, from eh, my town, Arrazola, San Martín Tircajete, Taviche, Ocotlán, uh, all the persons that work on it. I don't want to mention any family because, you know, they can be jealous too. If I don't mention any family there, but... Eh, bueno, say hi to all the artisans from Oaxaca. Muchas gracias. Así que vamos a seguir. El diseño ya se está secando. Vamos a empezar de la parte donde empezamos a poner el azul para que no nos vamos a manchar. Hay que tener mucho cuidado porque algunos puntos pueden estar eh, frescos todavía. I'm going to start applying the the dark blue, and then you have to be very careful because one of the spots that we put on the light blue it can be fresh, so, so that way you can eh, Uh, no, eh, uh, have any problem with your pain. Ok, estoy empezando acá. Aquí vamos a ir poniendo los puntos. Bien. Ahí ya va quedando, tomando otra, otro, otro, uh, otra decoración más se ve más eh, bonita. Se le pueden ir poniendo más, pero estoy poniendo un poco de, de puntos, eh, no tantos para que me dé tiempo terminarles explicando cómo se pueden ir haciendo todos los demás detalles de los ojos, las narices. acá estamos ya casi terminando los diseños del alebrije que estamos pintando. ok, ahora sí se los voy a mostrar. Ahí ya quedaron los los puntos del azul oscuro para para que ya quede un poco mejor. Lo voy a poner a a secar para que para que no no lo, no lo vaya a manchar ahora que voy a empezar a trabajar en los detalles. Vamos a empezar después de esto, vamos a empezar con las uñas. Eh, I'm going to let it dry the spots so that way can we can start working with the nails after eh, the spots are dry, okay? Esto se seca muy rápido. It dries very fast, so I'm going to wait. I'm going to put the tail. As you can see, it looks better. y vamos a hacer eh, no me estaba comentando Yadira que querían algunos estaban preguntando para hacer un taller de tallado de figuras eh, realmente es un poco complicado porque eh, ya se manejan cuchillos, se puede, se puede cortar o eso, entonces eh, si quieren empezar a tallar figuras yo les diría que empiecen en su casa y, y, y con figuras no tan complicadas por ejemplo estas son de una sola pieza eh, no, eh, no es recomendable que empiecen a hacer este tipo de piezas. Eh, sería una que, que se le pudieran pegar las patas, pueden hacer una, un cuerpo de una jirafa, después pegarle las patas y eh, las, les hacen las orejas separadas para que no sea complicado. Eh, Yadira was telling me that uh, some, of, uh, some people are asking for uh, the workshops to carve. It's very hard to do the, this kind of workshop because the tools are knives. You can uh, cut your finger. It's complicated. So the first thing that I'm recommending is if you want to make an alebrije, or so you can one carve. Just to start uh, doing a simple alebrije like a giraffe. You can make the body first, then the legs, and you can attach the legs. Uh, that's the best way that to start work. But it's complicated to, to have a workshop with this uh, carving uh, shop. Okay. Sergio, ¿podría mostrar el armadillo y la tortuga? Ok. Estos son diseños que están diferentes: los armadillos, las tortugas. Ahí está. Viendo para poderlo, para que vean los diseños. Y el, 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 el video va a estar uh, disponible en YouTube y uh, así pueden volverlo a poner y ya pueden ver los diseños también. Ahorita tal vez puedan enfocar algunas de las figuras ya al final para que puedan tener unas imágenes. Ahorita voy a, a mostrar otro búho mientras ya tuve suficiente tiempo mostrando la, la tortuga y el armadillo. Ahora voy a mostrar este para que vean que este viene más, un poco más complicado. Es un búho que está volando. Acá, miren, ahí de frente para que vayan agarrando más diseños. Ok. Voy a agarrar la ballena. que Este es un diseño sencillo pero que luce mucho. Este es de, de mi sobrino Max a, a Carrillo Aragón. Así que si ven, está llena de, solamente de puntos de círculos. This is a design from my eh, nephew Max Santiago. Max, Max eh, Carrillo Aragón. Es el el diseño son diseños que eh, no necesitan mucho trabajo pero que lucen mucho. Estos not complicated diseños complicados, designs but it looks great the designs, ¿okay? Y los dos coyotes que es un mismo diseño Okay. Ya. Yeah. And here are the coyotes. There are uh, two blues but different designs. Como les dije antes, no hay reglas para pintar. Ustedes pueden usar cualquier color eh, y va a estar eh, quedando bien su alebrija. Así que este tiene diferentes diseños acá en el pecho. Este también, para que lo vayan viendo. Así que ahí se los dejo de muestras para que vayan tomando muestras de lo que se pueden ir haciendo. Ahora ya, yo creo que ya está un poco seco. De todos modos, vamos a tener cuidado al agarrarlo. Vamos a tomarlo de la parte donde no tiene pintura para que puedan eh, no, no mancharlo. We are going to take care of this guy. We are to make the nails. It's important to, to get the the to hold the animal from the part that is uh, has not a uh, paint. So that way we can keep safe to make an error and with the paints. Okay. But we're to start with the nails una eh, white nails ok le vamos a poner uñas blancas este ya se resecó así que voy a poner más blanco eh, así que Aquí vamos a hacer las uñas. Esto nada más es una línea corta en cada una, en las uñas para no hacerlo tan complicado. <coughs> <Ahí está. coughs> Perdón, pero ya se me está resecando la garganta. ¿Un conejito? ¿Conejo? Sí. Um, me parece que tengo uno en la casa. No estoy seguro, pero me puede contactar y voy a checar. De todos modos, ahí vamos a seguir con las uñas aquí. Gracias que nos están preguntando por los alebrijes. Se los agradecemos. Ahí están. Se pueden hacer diseños especiales de los alebrijes. Hay personas que tienen gatos. Quieren que uno le haga un gato similar al de ellos. Se pueden hacer los animales, este, eh, en pedido especial. We can make custom uh, animals if you have like cats or dogs that you want a picture of your uh, of your pet that you want uh, that we carve. We can do that. Así que pueden ordenarlos. Ahí están las uñas. Van las uñas. Vamos a dejar que se seque un, un momentito para que podamos seguir con los otros diseños que ya vamos a ir para las, la parte de la cara. El jardín, eh, bueno, el, son los que ellos tienen, hacen sus propios diseños, pero sí hacen el tallado y la pintura también. Aunque ahorita ya, ahora nos están ayudando un poco más eh, las esposas porque antes lo hacíamos prácticamente todo una sola persona, pero era muy complicado y muy largo, entonces para ir avanzando ya las, uh, las esposas de los artesanos han venido aprendiendo a pintar, que ya ve que las mujeres tienen más paciencia, entonces hacen mejor pintura a veces que nosotros, pero ahí están los diseños, así que ahora vamos con las orejas. En las orejas le voy a poner un color naranja para que, para que resalte, no tengo naranja, pero ahorita lo voy a hacer con el amarillo y el... El rojo, okay. Pero primero le voy a poner blanco para que resalte. Así que I'm gonna put orange on the on the ears, but I'm gonna I have no orange. I'm gonna make it with red and yellow. And um, but first I'm gonna put the first color on the ears that is uh, white, so that way uh, the orange is gonna be bright. Okay. Ya pinté de blanco la oreja de este lado. Voy a apresurar un poco con la otra porque se nos está viniendo el tiempo encima. Así que, uh, I already painted one ear with white. I'm going to do it faster because we have short time. Okay. That way, we can finish the alevrije. Ahora we have the two ears with uh, white. ahora orange. Voy a hacer el color naranja. No saber si enseñar el modelo de un jaguar? Ok, ok, Acá tengo ya preparado para el jaguar. Ya lo había preparado. <laughs> Aquí en este pedazo de cartón tengo color blanco. Voy a poner el color amarillo y Para que vean cómo va a quedar. I'm gonna make the design for a jaguar on this uh, piece of uh, paper that we have. I'm putting yellow now. I I, I had ready with the, the with the white. So then, wait, you can see. Okay. Get black for uh, the jaguars. how? Apply the yellow. It's gonna be faster. I'm gonna put the black here. Okay. Hay, eh, bueno, normalmente hay dos opciones de pintar el jaguar, ¿ok? Uno sería con puntos, así como estos, y no tienes eh, que poner los uniformes. De two ways of painting the jaguar, you have you can use spots like this. Okay. There is no rule to put the spots, you have not to put a uh, Online, nothing like this. It's anywhere, okay. And then when you have the big spots, you can use the the tooth toothpick uh, uh, for make small spots on the middle of the big ones, okay. So it's gonna be better. But if you have your jaguar, you can put a lot of this and it's going to look great. The other way to make a, a jaguar decoration is with the las manchas, the, the, the spots, but it's going to be with the pencil, with the uh, brush, I'm sorry. It's. Puede uh, ser manchas como estas. Tenga cuidado de que Se chocan las manchas. You have to take care that you don't put together the, the spots, and that's the way. Uh, it's easy because you have not to make any form. Just be working, and you don't. Have, it's better if you don't put a, like this uh, one by one, uh, in online. In line, you cannot put in line. It's going to be better if you put one on the middle of the others. So that way it's going to look better. Okay, now I'm going to fix it. Muchos comentarios. Beautiful. Gracias. Uh, oh. Qué belleza de arte. Ahí estamos. Muchas gracias por todos los comentarios que nos están leyendo aquí. Se los agradecemos. Es eh, un tiempo corto. Estamos en planes de hacer un. Video aquí con las muchachas de una oh, más o menos un, un documental un poco corto para eh, explicar cómo son los alebrijes, mostrar un poco cómo es el, la, la cosa de la madera y los árboles, ¿okay? Ahora ya ya tengo el diseño del jaguar, así que las eh, para la persona que quería ver cómo se podía pintar un jaguar, estas son las formas más más comunes de que se hace en, un, en la pintura de un jaguar. Ahora voy a seguir con el coyote. Eh, voy a hacer el color naranja, para hacer el color naranja voy a necesitar color amarillo, este amarillo, y vamos a necesitar un poco de rojo, pero un, solamente un poco para no, para no poder, para no, que no salga muy... Esto este eh, le gusta mucho a los niños hacer mezclar los colores y ven que van saliendo otros y se quedan sorprendidos como se hacen las mezclas de los colores y puedes dar otro tono. Así que a los que tienen niños puede ser interesante que les gustara pintar las figuras o cualquier otra otro tipo de arte que tengan. No necesariamente una lebrija, así que allá hicimos el color naranja. Voy a lavar acá para no manchar la pieza. Siempre es importante tener las manos lo más limpias que se puedan para no manchar el alebrije. Ok. Aquí vamos a aplicar el color naranja ahora en las orejas donde ya habíamos puesto blanco anteriormente para que sea más, eh, para que brille más, para que sea más brillante el color naranja. I'm applying the orange on the part that I put the white one so that way you can have a bright orange. Aquí estamos pintando ya lo naranja. Ahorita ya vamos a seguir con los ojos. Como pueden ver, eh, ya estoy tocando la parte que se decoró con los puntos porque se seca muy rápido. Y you can see I'm now holding the piece uh, from the part that is painted because it uh, dries very fast. So that's the reason that we are recommending this kind of paint. Okay. Este es el tipo de pintura que se recomendó porque seca muy rápido y estamos en, le voy a hacer un retoque aquí, que cuando lo, lo toque lo manché, pero esto se, se puede retocar, así que siempre hay solución para, para poderlo... También a los que, si alguna persona tiene alebrije o alguna alebrije que está dañado, eh, también nosotros hacemos reparaciones. En el caso, si es, si es figura que, nos, que sea de, de la familia Aragón, eh, no se les cobra la reparación si es alebrije de otro artesano si sí les, les cobramos la, la reparación pero si se, todos los alebrijes están rotos que se, o se les perdió una oreja un cuerno eh, lo que haya pasado se lo podemos reparar así que para que lo tomen en cuenta if you have a, a an alebrije that is uh, that you break or you lost an ear or horn uh, we can fix it okay si es una uh, pieza de la familia Aragón, Aragon family we don't charge any penny for uh, fix it. If is for another artist uh, we charge we charge you, okay? But we can fix, uh, the alebrijes. Aquí le vamos a seguir Estoy retocando muy rápido para que ya pasemos al, a la siguiente parte. Van a ser los ojos. Que donde estaba el no naranja, así que voy a tocarle. Bien. ¿Cuánto tiempo nos queda? Oh, nueve minutos. Nueve minutos, ok. Diez minutos. Ahorita vamos a terminar el alebrije, entonces vamos a acelerar el trabajo. Tenemos diez minutos solo para for finishing I'm gonna make the the eyes, okay? Okay, aquí tenemos el ojo. En este caso, estoy haciendo un ojo ovalado. In this case, uh, we have the eyes. I'm uh, making an oval uh, eye. It's not a, a circle. Okay. I'm gonna let it dry, and I'm gonna explain about the eyes. Okay. Les voy a explicar acerca de los ojos, cómo los pueden ir haciendo. En este caso yo usé el oval, ¿ok? Ahora, por eso tengo aquí este pedazo de cartón. El tipo de ojo que pueden ir haciendo es uh, el de círculo que se hace con la cola del pincel. Lo pueden hacer en este tipo. Eh, no, no, precisamente todos los colores, claro, eh, se recomienda nada más que en el color eh, amarillo y naranja, porque son los colores que se son más transparentes. El, para los colores más, eh, como los verdes más eh, ligeros, estos no se, re, se recomienda ponerlo eh, nada más, aplicar varias manos. Pero lo que es en el amarillo y en el naranja, como son más transparentes se recomienda poner blanco para que no se note las, eh, los defectos de la pintura, de la figura, perdón o de la madera. como en este caso, este tiene un nudo en, el, en la parte de la pata, y si lo pinta de amarillo o de naranja, se va a ver ese nudo. entonces con el blanco ya no se va a ver. los otros colores eh, sí se, se pueden usar directamente aplicarle, pero unas cuatro o cinco manos que va a ser un poco más complicado. you can use the, the yellow. Um, You cannot use the yellow the, uh, to apply directly to the piece. It's better to apply the the white one first because if we have defects like this on the piece, it's gonna you you can see later when it's dry. okay So it's better to put white for other uh, just for yellow and orange for the other colors you can apply only uh, directly to the piece, but uh, you have to have like four or five hands of paint. Okay, pero los demás no necesitan tanta, Ok, seguimos con los ojos. Entonces, estamos diciendo que este ya en lo que estábamos explicando, eso ya se secó, nos dio tiempo. Ahora le vamos a poner un punto más pequeño y ahí queda un ojo ya redondo. Ok. Este es el otro ojo. Ahora el, el ojo oval, que ya lo tienen aquí en el, en el coyote. Ese ya no lo voy a hacer para que me dé tiempo a hacer los otros tipos de ojo. El otro tipo de ojo que pueden hacer eh, es en, en una D invertida. Se hace una línea y después se va hacia este lado. This is the other eh, kind of eye that you can make a dural Es It's like D, but uh, inverted. You see? Now we have This uh, one. And the other side. Of this kind of eye, you can make only one line and it's gonna looks like one eye is open and the other is closed so for a like a sexy cat or something like that, you can one eye open and one eye closed, but we're gonna finish with it, okay and then you can put a little triangle on the middle so that way it looks like eye okay I'm gonna make it here. Ahí está. Se corrió un poco la pintura porque está fresca. Okay, pero este es el otro tipo de ojo que pueden hacer. Ahí están los ojos, ya para que lo puedan ir viendo. Ahí ustedes van eligiendo cómo les gusta en el tipo de ojo hacérselos a su animal. En este caso, ya el mío ya se secó. es el, el, el un, No es un círculo, eso es un ovalado nada más. Está. Le voy a poner negro ahora alrededor para que pueda lucir más. Okay, así que le voy a poner. Negro aquí. I'm gonna put black on the on the border of the of the white. Okay, ahí ya quedó. Con negro. Y ahora vamos a hacerle un uh, punto negro adentro de esto para que ya se ve, luzca más como un ojo. Voy a usar el otro más grande porque este está muy pequeño, para que... Ahí está, se lo hice pegado a la línea de arriba para que se vea como que está aullando, como está la forma del coyote, ¿ok? Así que lo pueden poner en medio, lo pueden poner más cargado hacia, un, hacia la parte de arriba o cargado a la, a la línea de abajo. Uh, the, the eye you can put the spot uh, next to the the line up the top of the eye you can put uh, on the on the line that it's uh down, so it's gonna look different. It depends where you put, or you can put on the middle. Without touch any line of the border of the, the white. O pueden usarlo poniéndolo en medio, no que no esté eh, tocando ninguna línea. Así que eso es decisión de, del, del que está pintando. Ok. Ya estamos en la fase final, así que nos faltan los bigotes. Voy a hacer los bigotes. Y la boca que ya es lo que falta, y así ya vamos a estar voy a usar el color blanco para hacer los bigotes I'm gonna use white to make the mustache, the mustache. I'm gonna make three lines ahí está viendo como le decía el, el bigote son tres líneas okay tres líneas ahí están, el del otro lado ahora vamos a a dejarlo que se seque un, un minutito nada más para que nos dé tiempo el, para hacer la nariz y la boca que ya es el, el final ¿Perdón? Sí, está bien no, esto, esto de aquí se lo casi siempre lo dejamos un poco en blanco a veces. Eso no hay. Si no, le hubiera metido puntos también para que no se viera tan. Pero en este caso, para que dejarlo. Así que se estaba poniendo muy exigente. Yadira, acá ya quiere que le haga el cuello también. <laughs> ok, ahora vamos a hacer las, las narices. Solamente le voy a hacer un punto with the nose, i'm a hacer make only one spot on one side and the other side. okay? igual voy a utilizar el rosa para, para, el, para la, la, la trompa, para que mucha gente dice que el rojo se ve muy agresivo, así que vamos, vamos a usar un poco de rosa, nada más para, para llenar en, en la trompa. We're gonna use uh, the same pink for the mouth. So you can put any color. It's not. not it's not a. Uh, you have not to put uh, the same color that I'm putting now. But okay. Ahí está. se me corrió pero se limpia rápido eh, ¿cuánto queda un minuto ya? ¿cuánto? ok ahí estamos ahí estamos eh. Ya tenemos el listo, lo único que nos falta es la firma. Es importante firmarlo, así que no vamos a poner nada abajo nada más que se seque y prácticamente se fue muy rápido este tiempo, hay muchas yo creo que hay, hay muchas este todavía tal vez tendrán más preguntas, pero como están entretenidos pintando. Ya enviaron fotos de cómo oh, ya, ya están enfiando las fotos aquí cómo te quedaron las aquí las figuras. Son los que le di el gato. Ajá. Y al solo es que bien, ya quedaron. Ya lindo, ¿eh? Sí, felicidades a los que están mandando ah, las fotos y, y ahí y que les están. Han... ¿Cómo? Lucy y Felipe Brizuela ya terminaron su alebrije, ya mandaron las fotos. Aquí nos está enseñando Yadira. Ya la gente ya está terminando su alebrije. Hay algunos que ya han venido a los talleres, entonces ya son sí. un poco más rápidos. Saludos para todos ustedes y gracias que nos están, eh, que han vuelto a los talleres. Eh, nos da gusto de que les interese este tipo de arte, eh, que prácticamente se va, es un arte tradicional, se puede decir porque se va, eh, no, no vamos a una escuela de arte para aprender a hacer esto, se va transmitiendo de generación en generación. Eh, le, y muchas gracias por interesarse en eso. Thank you so much for the, Uh, take the class again. Somebody uh, is returning. Thank you so much. And uh, to be interesting for this kind of uh, art, that is not, um, uh, we don't take class for to uh, learn uh, to paint these uh, alebrijes. We just receive uh, from uh, our previous gen generation, and it's uh, the 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 legacy that we have from them. Así que. Muchas gracias, thank you so much. I'm going to sign the... Ok, gracias Lourdes. Igualmente, qué bueno que somos varios los que todavía nos gusta esta, este tipo de arte. Ahora sí le voy a poner la firma acá. Siempre importante. <laughs> oh. Okay, the boss is saying uh, thank you, so thank you so much for hosting us. Okay, Nancy, thank you, thank you so much. Y eh, Yadira me está diciendo que vamos a tener otro taller en la primavera, entonces eh, va a ser, uh, esperemos que esté ya un poco mejor esto y si no lo hacemos de la misma forma aquí. Este, con las muchachas que nos ayudan con la tecnología. okay and we are going to have soon another uh, workshop so i hope that it's gonna be better but if it is the same problem with the with the pandemic uh, we're going to have uh, the ladies here uh, supporting us with the technology okay Ok, aquí está la firma. A ver, así al revés para que vean. Ahí ya. tienen que. Gracias, gracias por los que están enviando las fotos de los alebrijes. Así que fírmenlos. Fírmenlos, es importante. Eso es algo que, que nació de ustedes. Le dije, le dije en sus colores, eh, sus diseños. Y es algo que es inspiración. Ahí está. Ok, acá está de este otro lado. Ok. Así que estamos listos de ya terminando este taller de alebrijes. Les agradecemos eh, que hayan estado estas dos horas con nosotros. Eh, gracias a Esperanza eh, Community Housing por el eh, invitarnos y por tenernos acá con el taller de los alebrijes. Eh, le damos muchas gracias a todos ustedes, a todos los que vean este video, ojalá lo compartan para que gente se vaya interesando en la cultura de México, en, eh, en este caso la cultura oaxaqueña, que donde somos orgullosamente nosotros. Así que eh, muchas gracias, eh, les agradecemos. Thank you so much. Uh, thank you to uh, Esperanza Community Housing, to hosting us, uh, to inviting us to give, uh, give this. Uh, Workshop, thank you, thank you so much, uh, we appreciate it. Uh, mi nombre es Sergio Aragón de la comunidad de San Antonio Arasola. Uh, se los agradecemos mucho, así que esperemos vernos pronto. Uh, por favor compartan este video, para que, o este, uh, ya este video para que la gente pueda seguir uh, esta cultura. Uh, please share this video with people that uh, can be interesting from this uh, culture from Oaxaca. Thank you. Thank you so much. You Les agradecemos. Muchísimas gracias. Gracias, Yadira. Gracias por hacer posible esto. Y gracias a las muchachas acá técnicas: a, ¿cuál es? Angélica y Sandy. Y Sandy okay, ¿Que nos están apoyando aquí con la tecnología? Muchas gracias y esperemos eh, vernos pronto. Y como ya les comenté, vamos a tratar de hacer un, uh, un pequeño documental de los alebrijes y lo vamos a compartir con ustedes también aquí en esta misma página y también tal vez en otro canal. Okay, muchas gracias, se los agradecemos y espero que haya quedado su alebrige. Gracias.